China. El año 2014 empezó con la importante gira del vicepresidente Jorge Glass a la República Popular China, donde mantuvo reuniones claves para la cooperación, inversión y transferencia de conocimientos. Altos ejecutivos chinos de la industria siderúrgica, hidroeléctrica, farmacéutica y del sector financiero se reunieron con el vicepresidente interesados en invertir en nuestro país. En el gigante asiático, recorrió la planta siderúrgica de Tangshan Iron and Steel Group, las oficinas de hidroelectricidad de Sinohydro, la farmacéutica Sinopharm Group Company Limited. Al final, en su discurso a más de 70 empresarios chinos, Glass expresó que el Ecuador propone proyectos viables, técnicamente desarrollados, económica y ambientalmente. Tuvo una importante reunión con el vicepresidente de China, Li Yuanqiao, quien dijo que en los últimos años las relaciones entre China y Ecuador han venido desarrollándose de manera integral, sostenible y rápida. Importantes encuentros para crear las bases de la esperada revolución industrial ecuatoriana que el gobierno promueve. En mayo, el vicepresidente Glass acudió en visita oficial a la República Oriental del Uruguay, donde fue invitado al lanzamiento del programa Uruguay sin Barreras, en el cual la Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia del Ecuador y el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay suscribieron un convenio de cooperación binacional para desarrollar programas y proyectos conjuntos en atención inclusiva de las personas con discapacidades. En la gira uruguaya, mantuvo importantes reuniones con varios sectores sociales, académicos, conoció la tecnificación del sector ganadero y agroindustrial y acordó el aporte de 5 profesionales al programa Prometeo. El vicepresidente Glass se reunió con el presidente de Uruguay, José Mujica, con quien dialogó sobre el alcance de las iniciativas ecuatorianas para el cambio de la matriz productiva y varios temas sobre las políticas nacionales de aprovechamiento de los recursos estratégicos en armonía con los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. El 1 de julio, el vicepresidente Glass asistió al cambio de mando presidencial en Panamá, al estadio Rommel Fernández, donde fue la posesión del nuevo presidente panameño Juan Carlos Varela. En este año 2014, Cuba fue parte de las giras internacionales del vicepresidente Glass por 2 ocasiones. La primera fue en el mes de julio, cuando se reunió con las autoridades del Ministerio de Turismo para compartir experiencias mutuas sobre este importante sector productivo de los dos países. Además, visitó las instalaciones del laboratorio de BioCuba Pharma para conocer el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y la buena experiencia cubana en la detección de enfermedades y salud preventiva. En este primer viaje se firmaron varios acuerdos para la cooperación académica, asesorías técnicas en el sector de la salud, desarrollo científico, tecnológico e innovación sobre los recursos hídricos. Además, un acuerdo para implementar una planta de producción de vacunas de uso veterinario. El vicepresidente Glass concedió importantes entrevistas a los medios, Prensa Latina y a Telesur, a quienes manifestó la importancia de que América Latina se integre y sobre el proceso de cambio de matriz productiva que impulsa Ecuador. Fue parte importante de la gira cubana la reunión entre el vicepresidente Glass y el presidente Raúl Castro. En su segunda visita a la isla de Cuba, el vicepresidente Glass lo representó al Ecuador en la reunión número 13 de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos. Al conmemorarse la primera década de vida de esta importante alianza latinoamericana, los mandatarios realizaron un homenaje a sus fundadores, comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro. Al finalizar la cumbre, se exigió al gobierno de Estados Unidos que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla de Cuba. Días después, el gobierno norteamericano restableció relaciones con el gobierno de Cuba. Estas fueron las giras vicepresidenciales desarrolladas durante el año 2014.